Hola. Aquí estoy sembrando frijol, que le llaman también poroto. Mamá Josefa está adelantando, yo le estoy siguiendo, porque uno solo es demoroso para hacer esto. Hay que trabajar como equipo aquí. Entonces ahí nomás hace las cosas, se hace tan breve y se desocupa, si no toca estar patando todo el día así en el sol. Entonces antes llovió poquito, ahora estamos sembrando porque es tiempo de siembra y todo el mundo casi ya por aquí por Otavalo están sembrando ya. Hola, buenos días. Aquí estamos sembrando maicitos. También nos vamos a poner algunos guachitos morocho. Taita Manuel están siguiendo frijolito aquí, atrás mío. Aquí estamos sembrando maicito para que madure y choclito para comer. Así sembramos trabajando y aquí y ahora que sembramos octubre, ¿no? Sale 5 meses choclito tiernito, pero para hacer romita sale ya abril que viene completo y sale. Así sembramos, hay que cuidarse. Ahorita sembrando para desembrar y un mes sale. Este aplocar sale diciembre. Así cuidamos todo y plantita para que progrese. Así es la vida del agricultor. Trabajamos, nos toca trabajar así en el campo cuando hay terrenito. Toca siempre trabajar para que madure. Si no, comprando nomás que a veces ni para el antojo no sale, pero así ya cuando está el sembradito se come y aparte también, ¿no? Así en los campos, miren, así están preparando terrenito, otros están sembrando, otros están ya recién guachando, otros están preparando, arando. Miren, allá está sembrando igual que nosotros. Es por eso que estoy siguiendo yo también frijolito. Miren, este es canario. El frijolito estoy siguiendo de esta manera. Uno pongo el frijol, otro le tapo, uno le pongo pasando una mata, porque aquí no, pero aquí en este terreno, este terrenito es muy productivo. Si se pone cada uno en cada mata, se vira con el peso que crece del frijol, entonces se cae. Es por eso que estoy poniendo, pasando una mata, estoy poniendo el frijol. Así. Gracias a Dios, este año fue una buena cosecha de frijol. Se dio bastante en cada mata, desde la raíz hasta arriba. Creo que sí vieron la cosecha, ¿no? Entonces, sí, Diosito sí regala. Espero que este año también sea una buena cosecha de buen fruto para también. Nosotros comemos en tierno, en maduro también, ¿no?
Entonces espero que madure nomás. Aquí está, este morochito está sembrando porque yo soy golosa de morocho. Siempre me gusta morocho de colada. Antes de comprando cuando no hay tan. Por eso no hemos perdido, hasta ahora estoy sembrando morocho. Este lado no nos vamos a sembrar de maicito. Este lado no toca sembrar de chuchitos. Chucho solito y hace un rato ya. También nos vamos a poner un poco de habas que trajimos. Aquí este huachito de morocho voy a poner en habas. Para comer habas tierna. Con tostado. Habas con melloco, habas con papas, habas con camote y ají como yo. Esto va haciendo aquí, sembrando antes coja agua y para ir breve. Ya estamos en la mitad de sembradas. Antes, Taita, Diosito está haciendo llover, entonces esperemos que llueva otra vez y ya está bien. Un poco nos tuvo con polvo así, seco, pero ya llovió, ya regaló agüita. Ahora estamos aprovechando de sembrar antes que se seque, ¿no?, la tierra. Conversando como abogada Taita Manelka, afuera Taita Manel para ir y breve. Antes que coja agua nos vamos a acabar por el breve. Afuera me nomás Taita Manel. Ya mira, ya está mediodía.